Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy vamos a hacer un videito de la última adquisición que hice, que fue en la Expo Armas, que se llevó a cabo en el mes de agosto en la ciudad de Buenos Aires. Compré una Versa Thunder 380cc, la que para mí es tal vez el mejor producto de la empresa argentina. Y digo el mejor producto porque comparado con armas de mucha más calidad, sale muy bien parada, el producto es especial, está recontra bien logrado, muy bien producido y para lo que está diseñado creo yo que es inmejorable. Muchas veces, bueno, pero una TPR es mejor. Sí, pero la TPR no es una mala pistola, pero comparada con una CZ, por ejemplo, no tiene mucho para hacer. En cambio, esta la pueden medir contra cualquier cosa y es una maravilla. Bueno, vamos a empezar a analizar cómo viene. Viene en esta cajita de plástico, como pueden ver. Siempre con esta forma estrafalaria, que no sé por qué no la hacen rectangular y se dejan de jorobar con esta forma trapezoidal que no hace más que complicar. Tiene doble traba que funcionan por flexión del material, lo mismo que la bisagra, que no es propiamente una bisagra, sino que también funciona por flexión de material. Acá tiene para poner un candadito, lo cual puede llegar a ser bastante útil. Bueno, correcta la caja, más que correcta. Abrimos. Viene con este antideslizante, este, perdón, este acolchado adentro, esta especie de goma espuma. La pistola viene así, como la ven, envuelta en plástico transparente. La voy a sacar. Viene con muy poco aceite, no viene toda embadurnada, lo cual me parece más que correcto. Siempre por seguridad. Retiramos cargador y retiramos el indicador que el arma está descargada, que es esta banderita roja, que es práctica tenerla, porque nos asegura que el arma está descargada. Viene con un cargador de repuesto, el cual está en esta bolsita y se los voy a mostrar. Por eso viene con dos cargadores con una capacidad para 8 cartuchos de calibre 380 auto o 9 milímetros cortos, si lo prefieren, o 9x17 o 9 curso, como quieran. Muy bien logrado el cargador, chapa estampada, base de material sintético, de plástico. El elevador, por supuesto, es monohilera. Muy, muy bien logrado. Si sacamos este acolchonadito, acá tenemos el manual. El manual es de tipo monocromático, que es una forma muy elegante de decir que es en blanco y negro. De un lado está en castellano y del otro lado está en inglés. Tiene toda la información necesaria, es correcto. No se le puede pedir más, está bien, me parece que es un manual correcto. A algunos les gusta que esté color, pero para mí el manual está más que bien y es correcto. Esto que ven acá es la llave de bloqueo permanente. Esta pistola tiene la posibilidad de bloquearse, que van a ver acá, y quedaría absolutamente inusable. Por supuesto que una pistola que está destinada a la seguridad jamás se debe aplicar eso, solamente se debe aplicar cuando uno deja el arma, por ejemplo, que se va de vacaciones o alguna cosa así, o tiene miedo que acceda a alguna persona no autorizada. Pero jamás se debe confiar en que uno tendría tiempo para desbloquear eso en caso de necesidad, porque lo más probable es que lo terminen matando. Bueno, vamos a analizar la pistola en sí. No voy a dar los datos, peso, longitud, pues se lo pueden buscar en el manual, lo googlean por ahí. La pistola es muy pequeña. Muy pequeña, está hecha especialmente para ser portada. Acá hay una billetera para que se ubiquen. Llena de coca. Aquí está. Miren el tamaño que tiene con relación a una billetera. Miren el tamaño que tiene con relación a un arma por todos conocida como es una Browning High Power. O sea, es realmente una pistola muy pequeña. Bueno, vamos a hablar un poquito de la descripción de la criatura. Tiene unas cachas de material sintético, muy bien logradas. Me gusta porque son plásticas, no son
de goma, que a veces la goma se embota cuando uno quiere empuñar el arma. Está muy bien lograda, tiene un antideslizante sumamente correcto y son muy adecuadas tanto para diestros como zurdos, si bien esta pistola no es ambidiestra. Bueno, tiene un guardamonte de tipo combat. Podría ser redondeado, no le veo mayor sentido a esta pistola, pero bueno. La corredera es absolutamente antienganches. Tiene una palanca de desamartillado y de cocker ubicada en la corredera. Ustedes saben que eso a mí no me gustan las armas de combate, pero en un arma de estas características no me molesta. No me gusta, por ejemplo, un arma para servicio, como puede ser una Beretta PX4, pero no me molesta en este tipo de arma para portación oculta de uso civil. Acá está la palanca de desarme, clásico, sistema clásico de desarme de Versa, bastante complicada de desarmar la pistola. No es una pistola fácil de desarmar, no porque sea difícil los pasos, sino porque está en el límite, o sea, hay que buscarle el punto para que salga. Este es el retén de corredera, absolutamente antienganche, diseñado antienganche, paso el dedo y no se engancha, lo mismo el seguro, antienganche, el martillo, diseñado para un disparo en doble acción, es prácticamente imposible montarlo, y la pistola tiene seguro de cargador, que se puede trampear apretando acá, que si no está el cargador colocado, el arma no dispara. Algo que me parece sumamente interesante y lo voy a mostrar con un cartucho. Y de paso voy a mostrar algunas cosas, algunas características. Vamos a colocar un cartucho de 380 auto en el cargador. Y vamos a mostrar algo muy interesante para cargar la pistola, que es muy común en muchas Versas, ¿no? Las Versas 22 también lo tiene. Bajamos el seguro a la posición de seguro colocado, con la corredera abierta, introducimos el cargador, liberamos corredera y el martillo ya cayó. Retiramos el seguro y la pistola estaría lista para usar. Y si se fijan en el detalle, tiene un indicador muy práctico de cartucho en recámara. ¿Lo ven? Esto nos indica que tenemos un cartucho en recámara. Vamos a retirar el cartucho de la recámara y van a ver que el indicador desaparece. Me parece que es algo muy práctico porque es muy sencillo verlo y no afecta en nada en el uso ni la normatividad del arma. Con respecto a la empuñadura, bueno, yo tengo mano grande, no se debe poner el dedo en la cola para disparar, pero estoy simulando un empuñe como si fuera para tirar. Me queda un dedo y medio afuera, literalmente me queda un dedo y medio afuera, pero estamos hablando que esta es una pistola para portación ultra oculta. El martillo tiene un primer descanso mínimo y después se utiliza obviamente en doble acción porque es imposible montarlo, por lo menos con seguridad, es imposible hacerlo. La doble acción, ¿qué tal es? Bueno, la doble acción es como en casi todas las Versas, larga y dura, pero es definida. Es larga, un poco dura, pero es constante y definida y sin arrastre. ¿Cómo se puede definir? Para que se entienda. Es un poco larga, es dura, pero es constante y sin arrastre, o sea, no tiene arrastres. O sea, está bien lograda. Vuelvo a decir, esta no es una pistola diseñada para concurso. Y se fijan, los aparatos de puntería obviamente son fijos, absolutamente antienganche, con unos puntos blancos para facilitar el encare rápido, muy bien logrados, muy bien logrados. Realmente son absolutamente antienganche, están muy bien logrados. Portar esta pistola, bueno, mis amigos de la armería Top Gun me regalaron, para festejar que me salió la tenencia, me regalaron esta hermosa pistolera interna, ahí está. No ocupa nada, la pistolita es de juguete prácticamente, pero la realidad es que es una pistola para portar en un bolsillo. Es lo que se denomina las pistolas chalequeras. ¿Recuerdan que habíamos hablado varias veces de las chalequeras? Bueno, es básicamente una pistola chalequera. Se puede llevar en el bolsillo del saco, hasta en el bolsillo de un jean.
Realmente me parece un producto superador. Bueno, muchos me estarán diciendo, pero yo siempre hablo pestes del 380. No, yo lo que digo es que el 380 se justifica en este tipo de armas. No se justifica comprar una pistola Versa con un cargador de 15 tiros, que es una pistola muchísimo más grande, la Plus, porque yo en lugar de eso me compro una mini estándar 9x19. El calibre 380, yo entiendo que en algunos países como México es lo máximo que se le permite a la ciudadanía, pero en la Argentina que podamos utilizar cualquier calibre, no tiene ningún sentido que el arma de la mesita de luz sea precisamente una 380. Esta es una pistola ideal para portarla. No es una pistola que yo quisiera tener en la mesita de luz. Yo en la mesita de luz quiero tener esto. O una Ballester Molina, o algo por el estilo. No precisamente esta pistolita. Tampoco es la pistola que una persona que trabaja de policía o algo por el estilo debería usar o pensar usar para un enfrentamiento. A mí no me gustaría ir especialmente a un enfrentamiento armado con esto. Insisto, es una pistola que es o de backup, o por ejemplo, como segunda arma, o para llevarla en circunstancias en las que hay que llevar un arma completamente oculta que no se puede notar. Por ejemplo, un abogado, yo soy abogado, tengo que ir a tribunales, bueno, es un arma razonable. Un contador tiene que andar por la zona bancaria, es un arma razonable. Ahora, si me tengo que ir a meter en un barrio peligroso a las 2 de la mañana, y bueno, yo no me llevo esto ni de casualidad, ni hablar si tengo que ir a un lugar donde sé que me voy a tirotear. 35 y $45 la caja de Maktech, depende de dónde la compren. La de 9x19 está entre 25 y $35 la caja de 9x19. Así que, muchachos, a la hora de comprar la munición, duele unos $10 más, promedio. Alguien me va a salir y me va a decir, no, hay una armería en no sé dónde. Bueno, promedio anda por ahí. Digo los números en dólares porque en la Argentina hay una inflación galopante y yo voy a la mañana al supermercado y ya a la tarde tiene otro precio, ¿no? La verdad que nuestra moneda no tiene ningún valor. Bueno, en realidad los productos no aumentan. Lo que sucede es que nuestra moneda se devalúa de una manera increíble. Ustedes saben que hay algunas personas que piensan que los barcos se hunden porque el mar sube de golpe. Y en realidad los barcos se hunden porque se llenan de agua. Bueno, los precios no aumentan porque son malos. Los precios aumentan porque la moneda en realidad se devalúa y entonces no vale nada. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno vive en países como este, en el cual nuestros políticos no les interesa tener moneda. Ahora, cuando alguien habla de dolarizar, se horrorizan. Ahí sí les viene el patriotismo, la nación, la soberanía. Pero la verdadera soberanía hubiera sido cuidar la moneda, cosa que no hicieron. Bueno, las cachas están sostenidas por un tornillo lateral cada uno, firme. Tiene este rayado longitudinal, muy práctico, que evita el deslizamiento de la mano. Y acá tiene esto para colocar los dedos, que teniendo en cuenta lo reducido del arma, es bastante lógico para que no se escape de la mano. Para terminar, ¿qué puedo hablar de la Versa 380cc? Es una excelente pistola, muy bien construida. Si yo les digo que esta pistola la hizo, no sé, Heckler, me lo creen, porque está recontra bien hecha, muy bien hecha, no hay ninguna marca de mecanizado. Está realmente espectacularmente bien hecha. ¿Qué más les puedo decir? Me parece que es uno de los mejores productos de la empresa Versa, de Ramos Mejía, lejos. No hay en estas dimensiones y en este calibre muchas opciones de más calidad y de más confiabilidad. También eso es un tema a tener en cuenta. Pueden buscar en el mercado y van a ver que con esta confiabilidad y con esta calidad no van a encontrar muchas más armas. Y encima es barata. Porque me pueden decir, bueno, pero por ahí hay armas más caras, pero no necesariamente son más confiables. Esta pistolita es recontra confiable. Así que, bueno, espero que les haya gustado este review. Y si les gustó, nos vemos en la próxima. Denle un like y suscríbanse al canal. Aclaro que cuando este video salga, ya se va a haber elegido presidente, o por lo menos ya va a haber pasado la primera vuelta, que todavía no sé cómo va a salir. Esperemos que el ganador sea el que ustedes saben que este canal siempre apoyó, que es el que en los debates apoyó a que los civiles tengan armas. Porque tanto Bullrich como Massa no ahorraron saliva a la hora
manifestarse en contra de que la gente pueda poseer armas de fuego. Así que bueno, esa es la voluntad que yo tengo. Bueno, nos vemos en la próxima.